Ya estamos en la mesa de Mujeres en la Política. Me acompaña en esta ocasión Giovanna Rocha y es un gusto tenerte aquí, Giovanna, como siempre. Muchísimas gracias. Mucho. El gusto es para mí. Oye, mujeres en la política, pero también mujeres en el periodismo. Y Carmen Aristegui, quizás la comunicadora radiofónica más importante en el segmento en el que ella se encontraba, una periodista destacadísima. En el segmento de la mañana, sin duda, era líder a nivel nacional y en la capital del país. Bueno, pues vio cancelado su noticiero en una crisis de unos cuantos días, menos de una semana, con un tema que creció exponencialmente de lo que parecía una falla menor. Haciendo a muchos pensar que hay otras cosas en el tema. Pero bueno, en general yo creo que la reflexión que amerita es los espacios para ejercer la crítica, los espacios para ejercer el periodismo, el tema de las empresas y de los profesionistas de la comunicación, que son dos cosas distintas. Así es. ¿Cómo viste tú lo que está pasando? Me interesa mucho tu opinión. Muchas gracias. Mira, yo creo que ya cualquier explicación que aunque fuera fidedigna, ya en este momento ya no tiene cabida en el debate público. Es decir, hay una precisión o una apreciación muy clara sobre que aquí hubo una mano, específicamente una mano presidencial o una mano de las élites políticas. Se habla no solamente de los Pinos, se habla incluso de personajes del Senado, de personajes de la Cámara de Diputados vinculados a una decisión, porque todo coincide, ¿no? Al menos a los ojos de los ciudadanos todo coincide. Una periodista que se ha caracterizado por ser crítica, por hacer procesos de investigación donde evidencia una serie de cuestiones y de temas que el resto de los medios no hacen. Específicamente el último año, su espacio ha sido para ventilar cuestiones relacionadas con usos y recursos públicos de la pareja presidencial. Entonces, el que hoy se pretenda, por un lado de la televisora, incluso de la propia élite gobernante, deslindarse de la salida de Carmen, ya es demasiado tarde. El debate público creo que ya lo ganó la percepción de que aquí hubo un acto de censura, de que aquí hubo un acto de revancha, de que aquí le están cobrando facturas. Insisto, yo creo que si hiciéramos un análisis más amplio y más detallado, podríamos otorgar cierta validez, incluso legal, a lo que está señalando la radiodifusora MBS sobre sus políticas de la propia radiodifusora, su manejo, las reglas, etcétera. Pero ya es demasiado tarde. Esto viene a abonar a algo que los mexicanos ya conocíamos y que habremos de decirlo, nunca ha tenido interrupción. El poder de la clase política, no solamente presidencial, nunca ha perdido vigencia. Ni con los panistas lo tuvo, solamente que hubo otro tipo de sucesos y de realidades que en este momento a lo mejor ya se nos olvidaron. Pero yo estaba pensando en Anabel Hernández, por ejemplo, en Olga Wornand, en la propia Aristegui, en Olga, ¿no? Un diferendo con MBS también por en Olga con Felipe Calderón. En Olga específicamente con Marta Sahagún, por el texto de la jefa, hay un litigio que fue muy largo. Obviamente no había una presencia de Olga en un medio para poder evidenciar la censura. Ella llevó su litigio de forma intermitente y salía a la luz pública con algunos medios que le daban seguimiento. Pero sí es muy grave, es inoportuno, es innecesariamente polémico este asunto y creo que Carmen está sabiendo replantear el debate en la opinión pública, que también habremos de decirlo, no está en toda la opinión pública. También habrá que dimensionar claro, el asunto, ¿no? Sí, pero no deja de ser ese. Bueno, la opinión pública precisamente es la que se manifiesta. Así es, ¿no? Ándale, tenemos, para ser de lo abstracto a lo concreto. Lamentablemente ¿sí? Tenemos una sociedad ausente de la opinión pública. Así es. Por bueno, 50 millones de pobres, las televisoras que regala el gobierno se rematan en los tianguis porque la gente... Hay muchos distractores. O sea, no puede convertirse en opinión pública quien no tiene una voz pública. Y en este país hay muchos millones sin voz pública. Es entonces, correcto. Esa opinión pública pues no la es toda, pero es la que hay. Así es. A la es. Que apelan los políticos cuando dicen sus discursos, cuando justifican, cuando emiten sus boletines, ¿no? Mira, a mí me parece que esto es una muy mala puntada por parte de la clase gobernante, y no quiero hacer un señalamiento específico sobre alguno o algunos, porque también con el silencio se participa y me preocupa también el silencio de dónde están los demás actores exigiendo una revisión o saliendo a desmentir, solicitando desmentir. Los partidos de oposición no están callados. El PAN está callado, el Verde está callado, el PRD está callado. El PRD, que en algún momento, hace muchos años, por cierto, ya tantos que no recuerdo, tenía un papel más crítico en este tipo de coyunturas. También eso los responsabiliza, ¿eh?
El escenario es que estamos a 2 semanas de que inicie el proceso electoral. Y esto viene también a alterar mucho los ánimos y a restar objetividad, es decir, a dejar de centrarnos en el objeto de esta discusión. Hay una cuestión real y es, Carmen Aristegui ya no está en la radiodifusora, una de las radiodifusoras más escuchadas, me atrevo a decir, si no es que la más escuchada y con mayor presencia. Fue un momento inoportuno. Completamente inoportuno para todos, no solamente para un partido o para un sistema. ¿No? El atrincheramiento de la versión que antes daban agentes extraoficiales u oficiosos diciendo es un tema empresarial, es un tema entre dos particulares, no tiene nada que ver el gobierno. Hoy lo oficializó la Secretaría de Gobernación con un comunicado y dijo lo mismo. Este es un tema entre particulares, no tiene nadie más que ver, por supuesto. El presidente de la República, no hablo de él, pero ese es el tema que se quiere ir, ¿no? Claro. Yo me retraigo a 1976, cuando el Excelsior de Scherer fue pues objeto de una pugna interna sindical donde una fracción de sindicalistas tomaron el poder, expulsaron a Scherer, le dieron sus votos a otros periodistas. Y en ese momento la explicación del sistema político, encabezado por Luis Echeverría Álvarez, fue la misma. Es un problema de una cooperativa, es un problema interno, no tenemos nada que ver. Había estado precedida de campañas desde otros medios, de organismos empresariales, entonces muy controlados, mucho más que ahora, quejándose del giro del Excelsior hacia una política de izquierdas, ¿no? Pero bueno, ¿qué dice la historia? ¿Qué aprendiste tú, que eres mucho más joven en la escuela, sobre el tema de por qué cayó el Excelsior? ¿Dónde estuvo Scherer a la vuelta de los años? ¿No? ¿Y por dónde cierto, está Echeverría? Se retomó el asunto de la historia a propósito de la muerte de Scherer recientemente. Recientemente, y cuando recuperamos las memorias, digo, yo creo que es muy difícil en un país como el nuestro, con tanta tradición de un poder que lo absolutiza todo, que lo concentra todo. No solo aparte de los medios. Ese era el peligro que veíamos en el regreso del PRI. Claro. Porque los panistas no tuvieron ese control, no porque no lo quisieran. No, porque no pudieron. O sea, no, porque no sabían cómo ejercer todos los mecanismos. ¿No? Digo, ese es el punto, mira. Yo creo que con una conciencia histórica muy elemental, no podemos separar los hechos. Nos gustaría decir que tenemos instituciones tan fuertes y tan independientes que podemos creer este tipo de versiones. Déjame llevarte a otro terreno que me preocupa más. O sea, me preocupa más el terreno de la interpretación del hecho que el hecho en sí. Realmente no tenemos elementos. Nadie puede decir así que es. Vio al secretario de Gobernación hablando por teléfono con Joaquín Vargas para tomar esta decisión. Son inferencias históricas. Lo suponemos y conocemos así nuestro país, ¿no? Pero me preocupa mucho en el terreno del debate. Hoy lo escribo en un artículo. ¿Cómo se está tratando de analizar esto? Y veo a un grupo de periodistas, muy agudos todos, con larga experiencia en el análisis político, citando el tema como si se tratara de un ajedrez, ¿no? Las fuerzas políticas. Aquí está Carmen Aristegui, que logró gran poder por ser una comunicadora, bueno, pues inteligente y profesional. Acá está Vargas, un potentado de los medios de comunicación. Acá está el gobierno, acá están otros actores políticos. Pero lo que no vemos es qué nos significa eso en el ámbito de nuestras libertades. O sea, nuestra constitución, nuestras leyes dicen que podemos ejercer la crítica, que tenemos derecho a la libertad de expresión, que no hay intocables. El periodismo en una nación moderna puede investigar cómo funcionan sus gobiernos, por qué sus gobernantes, si cumplen o no la ley, ¿no? Pero en México esto no parece ser así. Carmen Aristegui pudo hacer su investigación porque acumuló fuerza personal, política y periodística, y alianzas y todo, pero no lo puede hacer cualquiera, ¿no? Así o sea, somos una sociedad de minusválidos en términos de la libertad de expresión. Eso no. Y esto que ocurrió a nivel de la Presidencia de la República y de la Ciudad de México se repite en cada estado del país. Con otras dimensiones. ¿Qué periodista va a poder investigar a su alcalde, a su gobernador, cuando estamos tan indefensos, tan vulnerables? Sí. A Carmen la echaron del trabajo, pero a Moisés Sánchez, si no me equivoco en su apellido, en Veracruz, lo mataron, ¿no? Entonces, ahí hay otro tema. Regine. Y de repente veo otros discutiendo, bueno, ¿por qué nos rasgamos las vestiduras por Carmen si en el país hay otros periodistas afectados? Es que importan todos. Me recuerda mucho, y lo escribió Raimundo Riego Palacio, El huevo de la serpiente, la Alemania nazi. Cuando empezaron a meter a la cárcel, y es un poema famoso de Bertolt Brecht, ¿no? A los comunistas, a nadie más le importó, porque solo eran los comunistas. Luego metieron a los judíos, luego detuvieron a los homosexuales, después a los sacerdotes católicos, y así fue avanzando el tema. O sea, y así fue, así nos fue importando, ¿no? Conforme o sea, iban. Yo creo que el Estado, además se nos olvida una cosa fundamental, o sea, la familia Vargas
puede ser dueña de su empresa, pero no es dueña del espectro radiofónico. Usan un bien público. Y están obligados, de acuerdo a la modernísima reforma de telecomunicaciones que tenemos hoy, a promover la pluralidad. O sea, no pueden hacer lo que quieran en términos de comunicación. Así es. ¿No? Sí, yo creo que coincido plenamente con lo que tú dices. Creo que si lo analizamos, el tema Aristegui es para poder abrazar y analizar incluso lo que ha ocurrido en nuestro contexto más cercano. Carla Silva, ¿no? Carla Silva, donde también preocupante que se constriñó o quisieron constriñir desde la visión oficial el tema como un tema de agresiones entre particulares o bien porque no quisieron reconocer realmente en forma reiterada que se trataba de autoridades contra una particular. Pero el tema iba sobre eso también. Era un tema de libertad de expresión. De que era no un querían tema, que publicara. Claro, era un tema donde… Y ahí falló la Fiscalía Autónoma. La Comisión Estatal de Derechos Humanos. Yo creo que el caso de Carla, como el caso de… Bueno, fíjate que la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos, y mira que yo soy crítico mucho de la labor de la Procuraduría, fue la única que dijo que sí era un atentado derivado de su trabajo como periodista. Diferente a lo que dice la Procuraduría Estatal, que es una agresión como cualquiera, un ataque. Yo me refería a la estatal de forma muy concreta porque al final aquí llevaron algunos medios de comunicación de forma más consistente, como por ejemplo nosotros, Vero Espinosa, que estuvo dándole un seguimiento al asunto, pero el resto cayó en la trampa. Es constriñir el asunto a un tema otra vez. Esta peligrosa figura de entre los particulares me recuerda mucho a la violencia contra las mujeres. El día que se llevó al ámbito privado, dejó de ser un tema importante para lo público y entonces las dejamos vulnerables. Claro. Ocurre exactamente lo mismo. En este momento está ocurriendo lo mismo. No es contra Carmen Aristegui. Ella es una afortunada dueña de circunstancias muy particulares, muy, muy particulares. Pienso, por ejemplo, en Lidia Cacho. Lidia Cacho tuvo su propio viacrucis con una clase política gobernante a partir de lo que empezó a señalar sobre esta red de pederastas. Igual, pudo hacerse cargo de sus circunstancias por sus redes personales, familiares y sus vínculos. Pero cualquier otra, Juana Pérez, no lo puede hacer, como ocurre con Carmen, ¿no? Carmen es muy afortunada en un país donde los ciudadanos seguimos siendo vulnerables y donde un periodista, como un libre pensador, tiene que estar a modo. Entonces, ni libre ni pensador, caray. Y la defensa de Aristegui es la defensa del espacio donde un grupo de periodistas hacían investigación y nos la presentaban y nosotros podíamos tomar los juicios que consideramos convenientes, rechazarlos o aceptarlos o decir, se les pasó la mano. Fíjate, lo que leyó Carmen, ¿no?, a mí me pareció que era muy pertinente. En la lectura que hace de su carta, cuando sale de las instalaciones de MBS y dice, bueno, es que esto no es propio de aquí, ocurre en otras democracias, ocurre en Brasil, ocurre en Alemania, bueno, ocurre. Ese video, esa conferencia de prensa no es de hoy, es del diferendo cuando Calderón, cuando dijo que Calderón era un, bueno, no dijo, le dio voz pero mira, a Fernández Noroña. Es que pasó, circuló en ambos sentidos, pero no era el de hoy. Pero cobró vigencia porque al final… Sabes que en este país crecemos a fuerza de la costumbre. Y lo dijiste tú bien, los priistas lo supieron hacer históricamente, los panistas hoy podrán hacer algunos señalamientos, pero nunca van a reconocer que no lo hicieron porque no encontraron la forma. Siempre le he dicho que más tardaron en llegarse que en irse. Claro. Pero el tema da para un debate específicamente en el campo de los derechos. Comentar una cosa. El papel específico de los reporteros Daniel Izárraga e Irving Huerta, ¿no? Que como bien lo dijo Carmen, merecerían un premio por su trabajo periodístico, por sus investigaciones. En nuestro país, ¿no? En nuestro Estados Unidos serían quizás competidores por el Pulitzer, ¿no? Aquí, y por una falta administrativa que es haber utilizado mal el logotipo de la empresa de la que forman parte, los despiden, no pesando en la balanza el éxito de un trabajo que puso a MBS quizás por las nubes ante la audiencia, aunque la ha de haber puesto muy mal con el presidente de la República. Es un terreno de intereses, ¿no? Yo creo que al final es un terreno de intereses y donde seguramente… Pero es donde no cabe que desde afuera los observadores digan, la empresa está en su derecho de establecer sus políticas y sus lineamientos y castigarlos. Tenemos una Secretaría de Gobernación que nos ha demostrado que interviene cuando tiene que intervenir. Es inaudito. A mí me interesa mucho desmontar las falacias que se han venido dando aquí, porque el tema tiene que tener una lógica. Claro. Y una lógica histórica. El pronunciamiento de MBS a Carmen Aristegui cuando anuncia el cese de su relación, dice que no puede aceptar ultimátums y que el diálogo se construye buscando consensos y no solamente así con ultimátums, ¿no?
Entonces yo digo, bueno, ¿no es esa la política que le aplicó MBS a los dos reporteros? ¿Cuándo sí, claro. les dio oportunidad de dialogar? ¿Los cesó de manera fulminante? No me dieron ahí no hubo ni siquiera un ultimátum. Así entonces, es. ¿Cómo actúas de una manera en un caso y pides actuar de otra en otro caso? No hay lógica. Está plagado de contradicciones. Así es. Lo cual me lleva a pensar que están presionados. No, y en este país no se mueve una hoja sin conocimiento, ¿no? Sin conocimiento de los grupos de interés. Yo creo que pretender reducir esto a un tema laboral es atentar incluso contra la inteligencia y el sentido común. Pero insisto, lo que no se va a valer también es una ola de revanchismos y de utilidad. Yo creo que los que tenemos la posibilidad de debatir, de cuestionar esto, porque bien lo dices y lo puntualizaremos, en más de la mitad de los mexicanos con estómagos vacíos no podremos pedirles estos análisis críticos ni este involucramiento. Quienes tendremos las condiciones de hacerlo, yo creo que sí tenemos que abrazar no solamente la coyuntura de este momento, sino poder hacer un análisis retrospectivo y también contar a todos los que son, incluyendo a los ausentes de este debate, que eso me preocuparía más, ¿no? ¿Dónde están los que tienen que estar debatiendo porque tienen responsabilidad pública? Déjame hacer una breve pausa, Giovanna, para abordar otro tema que me parece que tú también puedes aportarnos muchas luces, que es la cuestión de las tabletas electrónicas que va a repartir el gobierno del estado. A propósito de contradicciones, ¿no? Así es. Regresamos, vamos a una pausa.